Continuamos con Julián Aciner, que es presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires y candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Disculpen un poco el tono porque estoy bastante engripado, con lo cual va a sonar como pueda. Miren, para partir por algún y tomar un poco las cosas que se estuvieron diciendo, me parece que hay que partir una caracterización para poder ver dónde está esa agenda de la juventud. Porque todo el mundo puede coincidir en que la juventud, bueno, necesita trabajar, necesita estudiar, necesita tener salud. Hay cuestiones que son, digamos, elementales. Pero se promete una determinada agenda que podría progresar en los márgenes del Estado actual, con más o con menor presencia, y una agenda de políticas públicas que podría, digamos, ir evolucionando a lo largo del tiempo, sin tomar, me parece, nota de que es lo contrario de lo que ha ocurrido. Es decir, que esto se promete hace años, que los organismos de ciencias sociales, internacionales, trabajan y se dedican a producir determinado tipo de políticas, y que en el mejor de los casos son simplemente planes asistenciales para tratar de contener a una población que asiste a grandes convulsiones históricas, a grandes crisis, que me parece que tenemos que tratar de caracterizar. Es decir, ¿por qué? Si ya venimos, borremos por ejemplo la dictadura militar, si no conviene el análisis. Pero desde el 84 tenemos una evolución de gobiernos democráticos que, lejos de haber brindado mayores derechos a los jóvenes o al conjunto de la población, al revés, nos viene llevando a sucesivas crisis, 89, 94, 2001, es decir, nos viene arrojando a una situación donde los trabajadores permanentemente tienen que pagar los costos de un régimen que no se puede sostener en sus propias, sobre sus propias bases. Entonces, hay que caracterizar la situación del régimen social del cual partimos, porque si no, estamos hablando, me parece, en el vacío. Y acá hay una agenda que se oculta. En la mesa no se habla de lo que piensan hacer los principales candidatos que se presentan a elecciones y que tienen una agenda que es completamente contradictoria con la agenda de la juventud. Por lo menos con la juventud que labura, con la juventud que estudia, es decir, con la inmensa mayoría de los jóvenes. Se está discutiendo que en nuestro país tiene que haber una devaluación y que es la exigencia de todos los grupos económicos que se la llevaron en pala con los gobiernos nacionales y populares de la última década y que ahora quieren hacer valer su tasa de beneficio. Y la forma de hacer eso es a través de una devaluación que se promete que va a lograr liberar el tipo de cambio, que va a lograr un ingreso gigantesco de dólares, que va a lograr reactivar una economía y que en todo caso paguemos la devaluación con menor salario, con menor jubilación y con menor presupuesto educativo, que después de eso vendrá no sé cuánto, pero la realidad de lo que muestra el mundo es lo contrario. Así que del año 2007 hay una crisis capitalista que es brutal, que coloca a las juventudes de todo el mundo en una situación al borde del precipicio. Hemos tenido de todo en estos años, levantamientos populares desde Medio Oriente hasta América Latina, rebeliones estudiantiles, rebeliones contra la precarización laboral, contra la huelga sindical, es decir, hemos tenido en todos los países del mundo, hasta en Estados Unidos, bueno, en España, en Grecia, grandes levantamientos populares, y esa reactivación económica que prometían que iba a venir después de los ajustes, bueno, nunca vino. Si en Estados Unidos sigue un estancamiento económico, China, es brutal la situación de China, que iba a rescatarnos de la crisis capitalista y sin embargo ahora ella misma es la que la está incentivando con una devaluación que nos va a afectar de forma muy, muy fuerte en el próximo periodo, que ya lo estamos viendo ahora mismo en Brasil. Entonces, por lo menos, nosotros lo que tenemos un punto de partida que parte entonces por ver cuáles son los intereses sociales que nos están llevando a eso y que nos des un régimen capitalista en una larga decadencia que ha fracasado en todos los intentos de salir de esa crisis. El último fue quizás más audaz, la restauración capitalista en los estados como China, como Cuba y demás, y que eso no ha logrado de ninguna manera crear un nuevo horizonte histórico, todo lo contrario. Pasaron un par de años y después de que se metían en China, en Rusia y demás, tuvimos de nuevo grandes crisis mundiales que ahora nos afectan a nuestro país. Esa es la razón por la cual los jóvenes están como están. Si nosotros tenemos los datos que acá se dicen, es impresionante la capacidad para decir los datos, pero no encontrar las responsabilidades ni sociales ni políticas que los llevaron a producirse. Porque efectivamente nosotros tenemos millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, tenemos una situación de precariedad laboral que es completamente extendida en la juventud. Ya la mitad de la población que trabaja está precaria, pero en la juventud eso es muchísimo más.
Y la precarización laboral, que forma parte de la agenda que nosotros defendemos, pero que solamente puede ser defendida una agenda contra la precarización laboral si es una agenda contra la otra agenda, si forma parte de una agenda única donde los que precarizan prometen planes sociales, bueno, eso no va a ir a ningún lado. Y la precarización laboral es una necesidad para defender esa tasa de beneficio en un momento donde están endeudadas las empresas con bancos, donde no se pueden pagar las deudas entre ellos y donde quieren someter a los pueblos a pagar esa deuda. Eso explica, pienso yo, por qué tuvimos en toda América Latina esta situación donde pasamos de gobiernos neoliberales en los 90 a gobiernos nacionales y populares en la última década, que eran los mismos que los 90. Entonces hay que explicar qué fue lo que pasó, porque los mismos personajes, es decir, el mismo personal político, Néstor Kirchner, que había privatizado YPF, digamos, todos que habían sido parte, por eso acá mismo se decía, lo vivían como una traición a posteriori, digamos, porque ellos mismos decían, habían sido protagonistas en todo caso de eso. Ese país se endeudó a tasas imposibles y sobreendeudado quebró, y vinieron los gobiernos de la década siguiente a pagar esas deudas. Y efectivamente el crecimiento que hubo en esta última década fue un crecimiento que se fue en el pago de la deuda externa, 170 mil millones de dólares, y sin embargo debemos todavía más que antes. La factura que tenemos ahora son 300 mil millones de dólares a pagar en deuda externa, con el agravante de que una parte de ella, incluso ahora está, no en acreedores internacionales a los cuales se les pagó, sino que está en manos del ANSES, en manos del Banco Central. Es decir, que explica por qué no solamente la juventud sufre una situación donde se van agravando sus condiciones de vida, sino que del otro lado, los viejos, les pasa exactamente lo mismo. Y tenemos una situación simplemente de desesperación social, que es que 4.000 pesos es la jubilación mínima, que cobra el 80% de los jubilados. Es simplemente brutal. Los jubilados ya no se quieren, los trabajadores no se quieren jubilar, porque ahora tienen que ser sus hijos los que puedan bancarlos para la jubilación, porque uno pasa directamente a la miseria. Si pasamos de cobrar un salario a cobrar alrededor del 36% es el promedio de lo que se paga en relación a la jubilación, en relación con el salario de los trabajadores, muy lejos del 82% móvil. Entonces, nosotros tenemos este panorama. ¿A esto qué se le agrega, a nuestro entender? Una completa descomposición del Estado. Es decir, el propio Estado que viene capitaneando este proceso y que es el que privatizó en los 90 y pagó deudas en la última década, sin dejar obviamente de privatizar, como se ve en este fin de ciclo donde tenemos dentro de Chevron y todo eso. Bueno, ese Estado está completamente cuestionado. Y está completamente cuestionado por las cosas que acá mismo se fueron contando. Es decir, en la provincia de Buenos Aires tenemos habilitadas las construcciones de barrios privados arriba de los humedales, lo cual genera que cuando llueven dos gotas se inunda todo y la provincia de Buenos Aires es una gigantesca villa miseria sin cloacas. Esa es la realidad. Después se pueden repartir planes sociales, pero eso no deja de estructurar o tratar de contener a la población en las circunstancias. En la ciudad de Buenos Aires tenemos un Estado que es el Estado del trabajo esclavo, y tuvimos chicos que se mueren en los talleres clandestinos. Porque, bueno, hay un Estado que está asociado a ese negocio, que es un negocio capitalista que lleva, para poder sostenerse la industria textil, tiene que llevar a ese grado de precarización. Si no, no tiene una tasa de beneficio. Es decir, funciona de esa manera. Es decir, que no es un problema de alguien no llevar a un inspector, sino que es el mecanismo a través del cual funciona. A través de toda una industria, que esto está perfectamente investigado y se sabe que es así, pero como el Estado tiene que defender sus intereses y los defiende, está asociado, es una industria que funciona en la completa clandestinidad y todo lo que nosotros vestimos, una parte importante, se produce en esas condiciones. En la provincia de Santa Fe tenemos jóvenes que mueren atacados por las patotas del narcotráfico, por bandas que actúan y dominan la provincia. ¿Por qué? Porque en la provincia de Santa Fe los puertos son privados, se privatizaron y están en manos de empresas que negocian y hacen lo que quieren, y a través de ahí es donde entra la droga, que está pudriendo a la juventud, que está pudriendo al propio Estado, que es el que digamos, garantiza esa situación, a tal punto que los jefes de policía de ese Estado están cuestionados ellos mismos por armar el negocio del narcotráfico. Entonces, para que se entienda el punto con el cual quería empezar, nosotros estamos,
nos oponemos a injertar en el medio de esta descomposición una agenda ilusoria y venir a prometer muchos planes que nos parece, digamos, que no nos van a llevar a ningún lado. Entendemos la coincidencia entre los partidos que representan al capital, que dicen, bueno, estos planes asistenciales, che, qué bueno que están. Nosotros también queremos que todos cobren 300 pesos por hijo. Nosotros también queremos que la gente se anote en una lotería para ver si llega una casa mientras la especulación inmobiliaria expulsa a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Los vecinos no pueden comprar una casa en la ciudad. Es completamente imposible y la gente que labura se tiene que ir al conurbano bonaerense, y así es como funciona mientras tenemos barrios enteros reservados para la especulación, para Puerto Madero, que no vive nadie en Puerto Madero. Y así es como funciona la capital, mientras alguien se puede anotar una lotería y con suerte conseguir si tiene un determinado salario. Que, es decir, así nosotros pensamos que no vamos a ningún lado. Y por ende nuestro método va a ser distinto, digamos. Si hay que añadir algo a esta descomposición del Estado, me parece que es lo que acaba de pasar en Tucumán. Nosotros podemos anunciar al día de hoy con algarabía que hemos logrado liberar a los 4 compañeros que teníamos presos, que estuvieron presos una semana en manos de Alperovich, por defender las urnas, mientras patotas con el acuerdo de la policía entraban a quemar las urnas y a llevárselas. Tuvimos un compañero, Pepe Novak, candidato en Los Ralos, que estuvo preso una semana. Y tuvimos una semana de acampe la juventud del Partido Obrero, con la juventud de Tucumán y con todo el pueblo de Tucumán, en la Plaza Independencia, para lograr liberar a los compañeros de la descomposición del Estado. Entonces tenemos la descomposición de un régimen capitalista que no se puede sostener si no eso lo hace la precarización, de la expulsión, y de, bueno, llevar a los pueblos enteros del mundo a una situación sin salida, y un propio Estado, integrado por fuerzas de partidos que están en una disgregación ya brutal, no queda nada de los partidos tradicionales de la Argentina, del PJ, del UCR, y son camarillas que se compran y se venden al mejor postor. Partidos históricos comprados por un tipo que pone plata para llevarlos en una colectora, en unas PASO. Entonces nosotros lo que vemos es que a eso hay que ponerle un método de salida. ¿Cuál es nuestro método? Bueno, es el método que hemos probado en los parlamentos, hemos ingresado con diputados, vemos la izquierda en este país ha logrado progresar. Y tenemos una situación donde pasamos de un 2001, donde la izquierda no tenía prácticamente un lugar, a atravesar toda una pelea política que luego de un crecimiento, que quizás si era anterior, en los sindicatos, en el movimiento estudiantil. Piensen que la FUBA, que yo ahora presido, se recuperó en el 2001. La idea de que desde 2003 teníamos ejército de kirchneristas militando es completamente falsa. La Cámpora es una creación muy posterior, recién en el 2010. Y así como en los 70, déjenme decir antes de ir al método, me quedó esto que quiero marcar, así como en los 70 la Cámpora se constituyó con un objetivo conservador, de contención de un proceso. Se anunció la Cámpora en el Luna Park cuando los colegios en el año 2010 estaban tomados y también tomadas las facultades. Y denunciamos a los dos gobiernos, porque Sociales no tenía edificio, y nosotros tomamos en las sedes queridas por nosotros, pero devastadas, de Marcelo T. Alvear o de, algo que nombraban antes, de Parque Centenario, que dependían del gobierno nacional. Hoy la UBA, que depende del gobierno nacional, está peor que nunca. Se suspenden todas las semanas operaciones en el hospital de clínicas porque no están los insumos más elementales, y las empresas que tienen que proveer los insumos son de los propios funcionarios. Es decir, hay una situación de descomposición de la universidad y los colegios de la ciudad se tomaban y se siguen tomando porque les quieren imponer una degradación brutal en las orientaciones, en los planes de estudios. Entonces tenemos un movimiento estudiantil que fue luchando, que fue forjando su lugar, su alternativa. Ahí se constituye la Cámpora para tratar de encuadrarlo. En los 70 fue igual. La JP no protagonizó el Cordobazo, ni existía. La JP es una creación tardía, armada en función de un acuerdo de juventudes donde todos participaron, que fue el gran acuerdo nacional, que tenía que traer a Perón y que eso iba a liberar al pueblo argentino. Terminó una masacre contra los jóvenes peronistas, Perón los echa de la plaza y arma la AAA, donde caen los militantes jóvenes. Entonces, nosotros lo que vemos es que eso tiene una superación. ¿Cuál es el método para concluir? El método tiene que ser la organización independiente de ese Estado, la organización independiente de ese régimen, para pelear y progresar. Y así es como hemos conseguido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, nuestros diputados han logrado aprobar el boleto estudiantil a partir de enormes movilizaciones con la Federación Unitaria de La Plata, los centros de estudiantes. Estamos proponiendo, y tenemos un proyecto ahora mismo en el Congreso, para que se acabe la precarización laboral, como armando comisiones en todas las empresas que le garanticen a los trabajadores de empresa la posibilidad de participar, reclamar ellos mismos la situación entre el Ministerio de Trabajo y el que reclama tiene la garantía de que no puede ser echado. Es decir, que no es que vamos a hacer un plan para que tres
burócratas del Estado vayan a ver las empresas que están con ellos mismos, sino que nuestros planteos apuntan a defender la capacidad de organización independiente de los trabajadores en sus empresas y en sus lugares de estudio, para entonces poder pelear por abrirse paso y abrir una propia agenda, abrir una propia salida que está planteada, pero que bueno, requiere de una lucha para progresar y no de persistir medrando alrededor de un Estado que se descompone mientras se aplican agendas de devaluación, de tarifazos, que es lo que vamos a vivir. No sabemos si de acá, después de diciembre, o viene antes, porque también es una situación que el gobierno ni siquiera logra controlar, pero que bueno, a eso le podemos oponer una salida que tiene que partir entonces de un método para abrir una transición que pasa por la lucha y por una organización independiente. Thank you.